era guía de mi red. Grande, 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 su mar sonará, la se reunirá, todo el fray volverá. Su mar sonará, la se reunirá, todo el fray volverá. Grande será el día de mi red. Grande será el día de mi red. Buenas tardes para todos los que ya estamos aquí en esta hora
de la tarde, la hora novena, la hora del sacrificio, la hora donde podemos venir juntos a la presencia de nuestro Abba Yahweh, confiados y seguros que el velo se rasgó para que nosotros pudiésemos entrar a la presencia de nuestro Abba Yahweh. No había otra forma, no había otra oportunidad ni otra forma de entrar a la presencia de nuestro Abba Yahweh, solo es a través del Mashiach. Y por eso hoy unidos tenemos certeza, tenemos convicción que podemos entrar y estar en la presencia de nuestro Abba Kadosh. Aleluya, toda Rabá, que nuestro Abba Yahweh imparta las Berajot para cada uno de los hijos que estamos hoy conectados en este tiempo. Abba Yahweh, te damos gratitud. Abba, por este tiempo y nosotros en este lugar desde la Tebaida, estamos reunidos un grupo de hijos de mi Abba Yahweh en un mismo sentir. Junto con todo el pueblo que está en las naciones, queremos llevar este tiempo de clamor, queremos llevar este tiempo entrando con gratitud y con agradecimiento delante de la presencia de nuestro Abba Yahweh. Aleluya, toda Rabá. Cada uno de los que estamos conectados en esta hora de la tarde, tenemos un LED dispuesto para nuestro Abba Kadosh. Tenemos un LED, mi Abba Yahweh, dispuesto para ti, para que sean escuchados nuestras tefilot delante de la presencia tuya, mi Abba Kadosh. Escuchando el clamor de esta casa, escuchando el clamor de tus hijos en cada lugar, escuchando el clamor de tu pueblo en las naciones, tus hijas, tus hijos, mi Padre, que en esta hora de la tarde, papá, nos levantamos. Estamos teniendo el mismo sentir, el mismo deseo, el mismo anhelo, estando juntos en armonía, porque son esos tiempos de la armonía donde juntos entramos a la presencia de nuestro Abba Yahweh y recibimos la dirección y la instrucción. Porque de nosotros es hacer planes, pero las respuestas vienen de ti, mi Abba Yahweh. Tenemos tantos planes, proyectos, deseos, anhelos, papá, pero tú eres el que encamina nuestros pasos. Tú eres el que nos da la senda para caminar y saber por dónde hacerlo sin equivocarnos, sin que dé el pie nuestro al resbaladero, porque no se duerme el que guarda la casa de Israel. Y nosotros somos casa de Israel, por tanto, mi Abba Kadosh en unidad de Rúa, venimos a decirte que tú eres bueno, que para siempre son tus bondades, que no hay nadie como tú, no hay otro que iguale tus obras, el poderoso de Israel, el que abre camino donde no hay nada, el que abre senderos por donde no pasa nada. Mi Padre, así lo vemos plasmado en la Torá, que en el pueblo de Israel, nuestro pueblo, un día en cautiverio, tú enviaste la palabra, enviaste el poder y enviaste a un varón para que llevara este pueblo. Le diste toda la autoridad, le dio todo el poder y le dio mi Padre toda la dirección, le mostró Padre todo lo que tenía que hacer, le dio la instrucción. El pueblo solamente vio las obras, e igual pasa en este tiempo. Al líder, al que va adelante, tú le muestras la instrucción para que él dé la instrucción al pueblo, para que él corrija, para que él dirija, para que él enderece lo torcido, para que vaya un pueblo en pos de ti. Pero muchas veces el pueblo no entiende todas estas cosas. Por eso solamente a veces vemos las obras. Las obras, porque el pueblo vio las obras. El líder le fue mostrado el camino. Abba, pero ha llegado este tiempo donde tú dices que va a abrir los ojos del entendimiento y tú vas a llevar a un pueblo al conocimiento de la voluntad en dirección, papá. En dirección por el camino tuyo señalado en medio de tu pueblo. Por eso hoy rogamos, te suplicamos tu favor y pedimos el poder del Rúa sobre cada uno de nosotros. En este lugar, papá, pedimos la presencia tuya. Limpiamos los aires en el nombre de la Don Yeshua y sea quitado todo lo que se mueve en la hora de la tarde, el sueño, la pereza, el entretenimiento, el conformismo, a veces que colocamos el celular pero nos distraemos en otras cosas. Hoy reprendemos todo aquello que quiera embotar nuestra mente, todo lo que quiera venir a anteponerse en este tiempo del clamor. Abba, estamos unidos en un mismo Rúa, buscando, acercándonos, clamando, gimiendo delante de ti, mi Padre, por tu favor, por tu presencia, porque lo que anhelamos realmente es tu presencia, que tú habites en nosotros y nosotros podamos habitar en ti, mi Abba Kadosh, podamos ser ese pueblo que está bien unido, que está bien fortalecido por los lazos del fuego de la presencia tuya, mi Abba Kadosh, donde
nada nos pueda sacar. Tú nos has dicho, don Yahshua, que si una casa se divide, no va para ninguna parte. Pero si la casa se unifica, tenemos el mismo pensamiento, el mismo sentir, el mismo deseo, la casa va a ser edificada. Y todo lo que tú has dicho, mi abacado, se va a cumplir, porque la voluntad tuya es así y ha declarado la palabra. Podemos tener muchos pensamientos y muchos anhelos y muchos deseos humanamente, pero todo pensamiento que no viene de ti tendrá un fracaso. Todo lo que no viene de ti y que no está conectado con el poder tuyo, mi Abba Yahweh, tiene la tendencia a fracasar. Tiene la tendencia a no prosperar y a no ir para ningún lado. Porque separados de ti nada podemos hacer. Por eso hoy rogamos, suplicamos tu favor para que tu presencia esté con cada uno de nosotros, llevando delante de ti, mi Abba Kadosh, este deseo y anhelo de cada uno. Abba Yahweh, presento la vida de mi amada María Consuelo, Bernal, su casa, su familia. Abba Yahweh, toda rabá por la salud, toda rabá por las fuerzas que le está dando, toda rabá, mi Abba Yahweh, por la sanidad que ella está viendo, que ella está sintiendo en su cuerpo. Te doy gratitud, mi Abba Yahweh, por la vida de Siomi, su esposo, la niña, Padre, la obra que tú estás haciendo en este hogar, papá, porque tú alineas todas las cosas, papá, para que este hogar esté de acuerdo y conforme la voluntad tuya, papá. Mi Abba Yahweh, toda rabá por el clamor de tu hija, de Siomi, toda rabá por la intercesión. Aviva cada día esta obra poderosa, manténla con los ojos del entendimiento abiertos, mi Padre, sea esa voz que dé el sonido constante, directo, siempre, mi Padre, con dirección, Abba Yahweh. Te doy gratitud. La vida de mi lady, sus niños, papá, su esposo. Estamos clamando en el nombre de la don Yahshua Hamasía, suplicando tu favor, papá. Tú sabes, en las labores que ellos hacen, tienen que salir, tienen que enfrentarse a muchas cosas. Padre, pedimos que sean guardados. Pedimos que sea guardado, Padre, las empresas donde ellos trabajan, papá. Donde trabajan tus hijos, mi Padre. Sean guardadas estas empresas, papá, muy bendecidas. Aún en tiempos de crisis, aún en tiempos difíciles, papá. Se vea que hay ramas fructíferas trabajando en estas empresas. La vida de Alde, mi Padre, en el nombre de la don Yahshua Hamasía. Padre, ayúdales, ayuda a esta familia preciosa, papá. La familia, la vida de nuestro hermano Tiberio, papá. Ayúdalo, papá, a pasar este luto, a pasar este tiempo de dolor, la pérdida de su esposa. Padre, ahí, papá, toda la familia. La abuela de Alex, mi Padre. Que sean, Padre, guardados y fortalecidos. Y que este vacío que queda sea llenado con la presencia tuya, Padre. Que en familia se puedan reunir. Que en familia, mi Padre, puedan ser sustentados. Una casa unida. En el nombre de la don Yahshua Hamasía. Te doy gratitud, bendigo tu nombre, Abba, porque tú haces cosas preciosas en medio del pueblo. Sí. Aún pasando por el valle de sombra, de muerte, tú sustentas, mi Padre. Tú sustentas, tú unges a tu pueblo. Por difícil que sea la situación, Abba, pone cobertura en los pies y pone cobertura en la cabeza. Sí. En el nombre de la don Yahshua Hamasía. Toda esta casa, papá, está delante de ti. Abba Kadosh, te doy gratitud por la vida de Glorita Areite, mi Abba Yahweh, su casa, su familia, el tiempo de la restauración de todas las cosas, de volver al orden todas las cosas. Tú conoces anhelos y deseos que hay en el led de tu hija, papá. Mi Abba Yahweh, tú das respuestas, sorpresa, sorprende, Padre, muchas veces, Abba Kadosh, y todas estas cosas hacen que nuestra emuná crezca, que la emuná de tu hija crezca, mi Padre. ¿Cómo se va a perder las cosas que tú has dicho que si nosotros en clamor las llevamos, tenemos seguridad que no se perderá? Ninguna de las peticiones que se ponen delante de ti en esta redoma, esas lágrimas no se pierden, esas lágrimas, papá, tienen recompensa, esas súplicas tienen recompensa. Abba Yahweh, ella, Padre, como madre, como abuela, papá, como esposa, mi Padre, porque sabemos, papá, que tú tienes propósito grande. Y están a veces a nuestra mente tan finita no puede entender los planes y propósitos tuyos, mi Padre. Pero te suplicamos el favor. Así como ella clama muchas veces, sorpréndeme, papá, sorpréndela con esas cosas preciosas que el Rúa hace.
en la vida de Glorita, en el nombre de la don Yahshua Hamashiach. También está la vida de nuestra amada Glorita Montoya. Padre, suplicamos tu favor, le guarde, le proteja, le bendiga a ella, su casa, su esposo, nuestro amado Luis, papá, Luis Antonio, delante de la presencia tuya, mi abacados, te suplicamos tu favor, papá, guárdale, papá, en el poderoso nombre de la don Yahshua. Tú sabes el trabajo de tu hijo, mi padre, que él tiene que salir, tiene que estar capacitando, enseñando, papá, ayúdalo, dale el holma, el entendimiento, padre, ese deseo de él compartir tu Torah, compartir el conocimiento de la presencia tuya, papá, a muchos, regando la semilla, porque eso es lo que él hace, riega la semilla. El crecimiento lo das tú, mi Abba Yahweh, y cada semilla que él siembra, papá, permite que caiga en buena tierra y que hayan frutos para tu reino. Padre, en el nombre de la don Yahshua, la vida de Glorita, padre, su casa, su familia, sus hijos, mi Abba Yahweh, están delante de ti, papá. Todos los anhelos y deseos de su led, papá. Mira, mi Abba Kadosh, el anhelo que ella tiene cada día de servirte, de buscarte, de estar ahí en los caminos tuyos, papá, de enseñar, de guiar, mi padre, a los que necesitan, papá. Con tus verajot, papá, bendice. Y con ellos, papá, igual que con Kenny, mi padre, bendice la quejilá de Ibagué, mi padre. Mi hermano Reinel, como moré de ese lugar, papá, gratitud por la obra sanadora, gratitud por la obra que tú has hecho en él, padre. Nuevamente teniéndolo con fuerza, con vigor, porque tú no dejas una quejilá sin cabeza. Y por eso vemos el milagro. Vemos el milagro de que él esté de pie, porque ha sido tu diestra y tu poder que le ha guardado. Abba Kadosh, para que sea tu nombre exaltado. Abba Kadosh, y esta quejilá guardada y protegida por la mano tuya. Escóndela, papá, en lo guardado y en lo reservado a cada uno, desde el mayor hasta el menor. Bendice la casa de mi hermano, de Moré, mi Abba Yahweh, la vida de Reinel, de Angélica, de Liliana, de Carlitos, padre, por sus casas, por sus familias, mi Abba Yahweh, llevándolos, papá, al propósito y al conocimiento de tu voluntad. El plan perfecto, papá, porque tú tienes un plan perfecto por esta casa, con esta familia. Toda Rabá, te damos gratitud, bendecimos tu nombre, Abba Kadosh, y ellos como ayudadores, papá, puedan estar ahí día tras día, papá, en esta ayuda de este pueblo. Te agradezco, mi Abba Yahweh, en el nombre de la don Yahshua Hamashiach. Padre, también colocamos la vida de Andrés, Abba Yahweh, Oviedo Capera, todo lo que es él, su casa, su familia, todo su entorno, anhelos y deseos de su led, te suplicamos, te rogamos, Abba Yahweh, que escuche el clamor, que escuche el clamor de tu hijo, de tus hijos, Abba Yahweh, en el poderoso nombre de la don Yahshua Hamashiach, papá, para que tu nombre sea exaltado, papá, y que en su vida, en su casa, en su familia, mi Abba Yahweh, se pueda ver la presencia tuya, padre, lugar de presencia, de embajada de tu reino, papá, que sin palabras puedan ganar a otros con la palabra de respuestas tuyas, papá, porque el propósito tuyo de levantarnos, de abrirnos los ojos del entendimiento, de quitarnos las vendas y los velos de que habían en nosotros, es para que nosotros vayamos y llevemos esta buena semilla de reino, para que seamos portadores de la buena semilla, para que seamos portadores de la Emet, mi Abba Kadosh. Te doy gratitud, mi Abba Yahweh, bendigo tu nombre, aleluya, toda Rabá. Oh, mi Abba Yahweh, ahí también está Angie, mi padre, mi sobrina, padre, en el nombre de la don Yahshua Hamashiach, toda esta casa, Rivera Ruiz, papá, presentamos, papá, su casa, su familia, toda Rabá, papá. Abba, que el comienzo de todo esto comience por casa, papá, por su padre, por su madre, despertándoles, papá, y llevándoles al entendimiento y al conocimiento de tu voluntad. Son conocedores de tu emé, papá. Permite que el velo caiga, mi padre, y día tras día sea una llama que arde, una antorcha encendida, mi padre, y pueda pasar esta Torah a toda la generación Rivera Ruiz, mi padre.
Oh, Abba Yahweh, te agradezco, bendigo tu nombre, tú eres bueno, papá. También está la vida de Mauricio, papá, la vida de Tatiana, el niño, papá, toda, porque son casas que han sido levantadas para ti, llevando el poder de la Torah, mi Abba Yahweh, para ser instruidos y guiados bajo el poder tuyo. Rodéale, cércales, mi Abba Kadosh, protégele, papá, a Mauricio en todo ese salir y ir a muchos lugares, pero también el regreso a casa, papá, toda rabá, porque tú le has guardado. El malá tuyo ha estado alrededor de él, papá, en todo ese transitar de las carreteras. Ahí está tu mano poderosa y te damos gratitud porque lo guarda, lo sustenta por el poder tuyo, mi Abba Yahweh. Abba Kadosh, te agradezco también, mi Abba Kadosh. Aquí veo también la vida de Sorleni, mi Abba Yahweh. Ahí está, son nuestra familia, papá. Tú conoces, papá, que es muy joven, papá, y todas estas cosas, Abba Yahweh, que es su vida, que es su mente, que es su pensamiento, que son sus cosas, mi Abba Yahweh. Te pedimos, mi Abba Kadosh, que le guarde, que le protege, que le bendiga, mi Abba Yahweh, que la guíe, papá. Guía la vida de Sorleni, mi padre, en el nombre de la don Yahshua. Padre, muéstrale el camino, muéstrale el sendero por donde debe de caminar, mi Abba Yahweh. Por eso, Abba Kadosh, te pedimos que le guarde, que le cerque, que le proteja, en el nombre de la don Yahshua HaMashiach. También, Padre, quiero agradecer a Abba Yahweh y dar toda rabá a ti, mi Abba Kadosh, por la vida de mi esposito en esta tarde, mi Abba Yahweh, que sea guardado y sea protegido. Tú conoces, papá, las dolencias que nuevamente han vuelto a su cuerpo, pero te damos gratitud porque todo está en tus manos, mi Abba. El único que puede enviar la palabra y traer sanidad de un momento a otro, quitar el dolor y quitar toda la aflicción de su cuerpo, es el poder de la palabra tuya, don Yahshua, y nosotros creemos que una sola palabra tuya bastará para traer sanidad, para traerle restauración completa, papá, mantenerlo en tu chalón, guardado y protegido, papá. Como pueblo le rodeamos, le cercamos y decimos hoy, como dice tu Torá, sucederá que la mujer rodeará al varón. Y en esta tarde, papá, yo quiero rodear la vida de mi esposo en Tefilá, juntamente con el pueblo, juntamente con cada uno de tus hijos en los diferentes lugares. Rodeamos la vida del Moré Antonio, mi Abba Yahweh. Levantamos sus manos y te pedimos, Abba Kadosh, que tu mano poderosa venga, le sustente, le guarde y le fortalezca en el nombre de la don Yahshua HaMashiach. Toda rabá, mi Abba Yahweh. También está la vida de mi amado Orlando, papá. Tú conoces la fidelidad de tu hijo, mi padre, la puntualidad, pero tú eres, Abba Yahweh, el que le guarda, le bendice, papá, porque el que trae recompensas eres tú, papá. Aquellos que están, que constantemente están, papá, tú eres el que ve, el que conoce, papá, día tras día, y el que bendice con Berajot de lo alto, papá. Toda la casa de mi amado Orlando Ladino, Mari, sus hijos, papá, Abba Yahweh, te pedimos en el nombre de la don Yahshua HaMashiach. Rodéale, cércale, protégeles, papá, en el nombre de la don Yahshua HaMashiach. Extiende tu talí, mi padre, y haz cobertura sobre ellos, padre, en el nombre de la don Yahshua HaMashiach. Te damos gratitud, Abba Kadosh, porque tú eres bueno, mi Abba Yahweh, porque para siempre son tus bondades, Abba Kadosh. Te damos gratitud en esta tarde, papá. Y junto con los que estamos aquí en este lugar, Abba Yahweh, te suplicamos, Abba Kadosh, continuamos, papá, clamando por la salud de Dulce. Nuestra amada Dulce Martínez, papá, está en tus manos, tú le rodeas, tú le cercas, tú le abrazas, tú le guardas, papá, porque conoce hasta el último íntimo pensamiento de tu hija. Toda rabá, mi Abba Yahweh, porque tú extiendes tu manto y le rodea, le guarda, le cerca, papá. Y en unidad, papá, los que estamos en este lugar y todos los que estamos clamando, levantamos las manos de Dulce en el nombre de la don Yahshua HaMashiach, en los Rujaní, papá, levantamos sus manos para que esté fortalecida, para que tenga fuerza, papá, porque muchas veces llega ese momento donde nuestras fuerzas se debilitan, pero es necesario ahí, mi Abba Yahweh, a tener ahí el pueblo, la familia, mi Abba Kadosh, la Mispajá, levantándonos las manos, sustentándonos, guardándonos por el poderoso nombre de la don Yahshua HaMashiach. Padre, en el nombre de la don Yahshua está la vida de Germán Osorio, papá. Mira este varón, papá.
con llamamiento que ha sido llamado, papá, elegido, escogido para ti, papá. Te suplicamos por Ahabá, papá, que le guarde, le sustente a él, su casa, su familia, toda Rabá, mi Abba Yahweh. Guárdalo y protégelo, su salida, su entrada, padre, cuando va a la cama, la meditación de su mente, de su led, Abba Kadosh, todos estos pedidos que él tiene delante de ti, tú les conoces porque eres tú el que escudriña la mente y el led de tu pueblo. Abba Yahweh, guíale con el poder tuyo, dirígele conforme tu voluntad y conforme tu propósito. Conduce a tu pueblo al tiempo del clamor, conduce a tu pueblo a las cosas que tú quieres que entendamos y que seamos, Padre, un pueblo en la unidad de tu rúa. Abba Kadosh, también colocó la vida de Nancy Magaña, su esposo, papá. Así. Mi Abba Yahweh, tú conoces, Padre mío, todo el anhelo, el deseo de su led, papá, las preocupaciones. Los momentos, mi Abba Yahweh, que a veces se encuentran con las situaciones de salud, situaciones económicas, situaciones, Padre, del día a día. Pero esto lo llevamos delante de ti, Abba Kadosh, y sabemos que de ti vienen las respuestas. Y te suplicamos que la fuerza y el vigor venga sobre tu hija, papá, que se mantenga como una antorcha encendida, como una lámpara, papá, cada día encendida por el fuego de la presencia tuya. Susténtale y guárdale, Padre. En el nombre de la Don Yahshua Hamashiach, te damos gratitud a ti, oh Abba Yahweh, tu nombre rodeando y cercando a tu pueblo. La vida de nuestra amada Mercedita, un saludo en esta tarde. Que mi Abba Kadosh le guarde, le bendiga, le sustente, mi Abba Kadosh, las fuerzas día tras día, toda la lucha que pueda tener, papá, en casa, familia, sus hijos. Padre, cuánto anhela ya ver caminando a sus hijos para ti. Cuánto anhela, Padre, ver que su familia, hermanos, conozcan de ti y que se acerquen delante de la presencia tuya. Pero todo esto lo hace el poder tuyo, todo esto lo hace la fuerza del Rúa, mi Padre. Solamente mantén a tu hija con las manos levantadas y con sus rodillas, mi Abba Yahweh, bien firmes delante de la presencia tuya para seguir clamando y no desmayar. Toda Rabá, mi Abba Kadosh, la vida de nuestro amado Laureano Oviedo, papá, su casa, la vida de nuestra amada Argeni y su familia, Padre, están delante de ti. Te suplicamos tu favor, papá. Rodéales, cércales, mi Abba Kadosh. Bendíceles con tu verajó, papá, día tras día. Fuerza, vigor, papá. Esa fuerza que le caracteriza a tu hijo, mi Padre, para hacer las labores de campo, mi Abba Yahweh. En el nombre de la Don Yahshua Hamashiach. Rodéales con el poder tuyo y la fuerza de tu rúa, mi Abba Kadosh. En el nombre poderoso de la Don Yahshua Hamashiach. Nuestra amada Gladys, Abba Yahweh, la vida de nuestro amado Ubley, en el nombre de la Don Yahshua, sus hijos, sus nietos preciosos, papá, están delante de ti. Rogamos, papá, para que se mantengan con la lámpara encendida. Rogamos, papá, para que no bajen la guardia, mi Abba Kadosh, que por difícil las situaciones que vivamos, permanezcan, porque lo que tú quieres ver es un pueblo que permanece, no un pueblo que sube, que baja, que hoy está y mañana ya no está. Tú quieres ver esa permanencia, y hay un pueblo precioso que permanece constante en la tefiló, buscando, acercándose delante de ti, mi Abba Kadosh. Y esto, papá, fortalece la mispajá cuando estamos en un pueblo que permanece en ti. Te doy gratitud, Padre, en el nombre poderoso de la Don Yahshua Hamashiach. Damos a ti la exaltación, Padre, en el nombre de la Don Yahshua Hamashiach. Porque tú eres bueno, papá, porque para siempre son tus bondades. Aleluya, toda Rabá. Abba Kadosh Yahweh, continuamos delante de tu hermosa presencia, Abba Kadosh. Sabemos que cuando hay dos o tres reunidos en tu nombre, allí tú estás. Y has sido tú quien nos convocas del oriente, del occidente, del norte, del sur y de cada lugar de la tierra, de la Eretz, donde tú llamas a tus hijos, papá. Y hoy tenemos esta oportunidad de acercarnos delante de ti. Cuán bueno eres tú, papá, que nunca cierras la puerta para que tu pueblo venga, sino que esa puerta cada día la tienes abierta. Porque sabes que tus hijos necesitan de ti. Y esa puerta necesita estar abierta. Y es tu sangre preciosa la que la abre cada día para que tu pueblo venga y no desperdiciemos esta oportunidad que tenemos, Abba Kadosh Yahweh. Tú te provees cada momento para acercarnos delante de ti,
para acercarnos, para mostrarnos que tú eres el camino, para mostrarnos que tú eres el Shalom, para acercarnos y darnos esa oportunidad hermosa, papá, que viene de lo alto. Y hoy nos acercamos juntamente con tu pueblo, con tu Kehilá, con tus hijos, con tus amados, los llamados de tu nombre, Abba Kadosh Yahweh. Te agradecemos porque tú has escrito tu nombre en nuestras frentes, en nuestro lev, en nuestro corazón, Abba Kadosh Yahweh. Porque tú peleas la batalla por tus hijos. Porque tú rodeas como con un escudo a tu Kehilá. Porque tú no nos dejas a mitad del camino, como hoy lo veíamos en la imagen de tu sierva Cecilia, Abba Kadosh Yahweh. Somos como palmeras, papá, que aunque se doblen, aunque estén ya aparentemente que ya no pueden más, no se quiebran, Abba Kadosh, porque tú has levantado palmeras en medio de tu pueblo, robles para ti, Abba Kadosh Yahweh, y no por nuestro propio esfuerzo, sino por tu Hanán, porque a ti te ha placido, porque tú has llamado, porque tú has colocado tu nombre, tus ojos y tu corazón en medio de tu pueblo. A ti te ha placido llamarnos, a ti te ha placido convocarnos a una, Abba Kadosh Yahweh. Tú nos tomas de tu mano, nos acercas a tu lugar, nos muestra, Abba Kadosh, que hoy es el día, que hoy es la oportunidad, que aún la puerta está abierta para que tu pueblo entre. Por eso has colocado abogado en medio de tu pueblo. Por eso has colocado tu nombre en medio de tu pueblo. Por eso tu sangre, tu dan preciosa, papá, cubre a tu Kehilá, cubre a tus hijas, cubre a tus hijos. Por eso tu manto, tu talí, hoy nos cubre en este lugar. Nos cubre de palabra, de conducta, Abba Kadosh Yahweh. Nos cubre de nuestro pecado, de nuestra vergüenza, Abba Kadosh Yahweh. Como lo has hecho con tu pueblo, tu manto, tu talí, Abba Kadosh Yahweh, que cubre a tu Kehilá permanentemente. Tú que nos cubres con tu manto, que nos entra a tu aposento, Abba Kadosh Yahweh, para que encontremos en ti ese reposo, porque necesitamos entrar en ese Shabbat, Abba Kadosh Yahweh. Necesitamos reposar de nuestros caminos, de nuestras preocupaciones, porque muchas veces, Abba Kadosh Yahweh, nos embriagamos con nuestro propio vino, con nuestras propias preocupaciones, con nuestras angustias, con nuestros pensamientos, Abba Kadosh Yahweh, sin saberlo estamos ebrios. Pero tú has colocado a un pueblo, tú estás apartando a un pueblo, Abba Kadosh Yahweh, porque quieres sacarnos de nuestros pensamientos, papá, y llevarnos a los tuyos, a meditar en tus caminos. Tú nos estás enseñando, por eso venimos delante de ti. Y te agradecemos por cada una de tus familias, de tu pueblo, Abba Kadosh, que tú estás llamando. Tú estás levantando una generación y un remanente que se ha convocado para ti. Papá, nosotros somos ese pueblo llamado a combatir en todas las áreas de nuestra nación, Abba Kadosh Yahweh. Y tú has dicho que si no se levanta un pueblo, papá, entonces otras cosas se van a levantar. Y en este tiempo, papá, hoy nos acercamos delante de ti y clamamos que tu sangre preciosa, que tú inclines tu oído a nuestro clamor, a nuestra nación, que tengas bondad de nuestra Colombia, que tengan bondad de tu pueblo, Abba Kadosh Yahweh, ahora que se acercan las elecciones en nuestra nación, Abba Kadosh Yahweh, levanta por favor, levanta corazones con tu temor, mi Abba Kadosh Yahweh, levántate en medio de tu pueblo, extiende tu talí sobre nuestra nación, para que ya no se desangre más, Abba Kadosh Yahweh. Ten rajen de tu pueblo, ten rajen de nuestra nación, Abba Kadosh Yahweh, ten rajen de tu pueblo, ten bondad de tu pueblo, levanta una generación, levanta hombres, papá, papá, que conozcan tu nombre, que tengan temor, papá, en sus corazones. Por favor, tú puedes hacerlo, tu pueblo viene a ti, Abba Kadosh Yahweh. Nosotros no podemos hacer más que clamarte. Nosotros venimos delante de ti, Abba Kadosh Yahweh. Tu Kehilá viene delante de tu altar, porque necesitamos ocultarnos en tu presencia. Nuestras armas no son carnales, no
Nuestras almas son Rujanía, Bacados Yahweh. Y eres tú quien desenvainas tu espada. Eres tú quien quebrantas al oriente, al occidente, al norte, al sur. Eres tú quien levantas tus malad en los extremos de la tierra y de nuestra nación. En los límites de nuestra nación. Desde el Amazonas hasta la Guajira, Bacados Yahweh. Y desde el oriente hasta el occidente, Bacados Yahweh. Eres tú quien levantas, quien delimitas, Abacados. Por eso venimos delante de ti. Por favor, inclina tu oído para estas elecciones a tu pueblo, mi Abba. Pues conocen los corazones y clamamos por nuestras autoridades, por favor. Para que tú tengas raque, para que tú tengas bondad. Porque tú sí conoces el futuro de una nación. Tú conoces el presente, Abacados Yahweh. Y tú conoces por lo que ha pasado cada uno de tu pueblo, de tus hijos. Por eso venimos delante de ti a clamar al Todopoderoso, al que se ha vestido de magnificencia, Bacados Yahweh, y al que quiere equipar a un ejército. Papá, tú quieres colocarnos ese uniforme, tú quieres quitarnos nuestras vestiduras viles de amedrentamiento, de temor, de pasados, Bacados Yahweh. Tú quieres quitarnos nuestros viejos caminar, Bacados Yahweh, y darnos un nuevo caminar a tu Kejilá. Tú quieres levantarnos, tú quieres colocar tu uniforme en medio de tu pueblo, para que, papá, estemos en esa lista, estemos en esas filas, papá, con las cuales tú quieres equipar a un pueblo. Y ahí tu palabra declara y se escuchará un estruendo, Abacados Yahweh, de ese gran ejército, papá, que se va a levantar, aunque vengan ejércitos también del enemigo que quieran levantarse para levantarse en contra de tu pueblo. Tú has dicho que tú vas a levantar un ejército de toda lengua, de toda tribu y de toda nación, Abacados Yahweh, un ejército bien preparado, un ejército pasado por el proceso, un ejército bien cimentado en la roca inamovible que eres tú, lavados con las aguas de vida, Olana, Abacados Yahweh, bien tomados, papá, bien nutridos por tu palabra, que no seamos movidos por cualquier viento de doctrina que se levante, que no seamos levantados, papá, llevados por cualquier estratagema de hombre que se levanta, Abacados Yahweh, que en este último tiempo podamos estar firmes en la roca, que nuestro pie no vea el resbaladero, aún sabiendo las necesidades de tu pueblo, aún sabiendo que hay necesidad en el corazón de tu pueblo, que en las necesidades, papá, no nos hagan tropezar en nuestro diario vivir, sino que al contrario, Abacados, tú seas propicio a la necesidad de tu pueblo, como fue aquel lején, fue propiciación, fue el lején de la propiciación para tu pueblo, Abacados Yahweh, así se alimento para tu Kejilá. Ayúdanos que el clamor, que la tefilá se alimento para tu pueblo, Abacados Yahweh, que haya un pueblo dispuesto, que haya un pueblo entregado delante de ti, que podamos amar lo honesto, lo de buen nombre, Abacados Yahweh, que podamos ser mispacá verdaderamente, que podamos guardar silencio, Abacados Yahweh, que podamos reconocerte en todos nuestros caminos. Ayúdanos, ayúdanos, porque esta batalla no la ganaremos, Abacados, si tú no vas delante, Abacados, y siendo hermano y amigo, Abacados Yahweh, cargando, Abacados Yahweh, el altar, llevando el altar, llevando tu presencia tras nuestros hombros, Abacados Yahweh. Por eso fortalece a cada varón, a cada hombre, a cada instructor, papá, a cada cohen en cada familia, aún los niños que están en las familias, papá, ellos son llamados a ser cohen de tu pueblo, aunque sean pequeños, aunque sean aún estén de mamar, Abacados Yahweh, fueron elegidos con un propósito para ser cohen en medio de cada embajada, papá. Por eso los levantamos en esta hora con tu pueblo, para que tú en cada uno formes esos instrumentos reales, Abacados
levantados, Yahweh, estos instrumentos en tus manos, que se levanten esos varones, Abacados, que tomen la antorcha, papá, que tomen las arras, papá, que tengan las armas que tú nos has entregado, porque tú nos diste armas para pelear aquí en la tierra, Abacados, Yahweh, tú nos entregaste arras, las arras de tu heredad, Abacados, Yahweh, ese sello, papá, con el cual tú has sellado a tu quequilá. No nos dejes olvidar de dónde nos has llamado. No nos dejes olvidar que aún desde antes del vientre de nuestra madre nos llamaste con un propósito, lana, Abacados, Yahweh. No nos dejes olvidar de dónde nos sacaste con mano fuerte, porque nos sacaste de Babel, Abacados, Yahweh, de tierra de confusión, porque nos sacaste del pecado de Egipto, de Misraín, Abacados, Yahweh. A muchos nos sacaste de la angustia, de la depresión, Abacados, Yahweh, del ocio, papá. Esa es tu palabra lo declara. Así sacaste al pueblo de Israel, así también has sacado a tu quejila, Abacados, Yahweh, con mano fuerte, pero le dijiste a tu pueblo que no olvidasen de dónde los había sacado. Hoy tú quieres recordarnos, Abacados, Yahweh, por eso es nuestro pedido en esta hora. Ensancha el sitio de nuestra tienda, por favor. Ensancha las habitaciones de nuestra habitación y las estacas de nuestra tienda sean extendidas, Abacados, Yahweh, para que tu propósito en esta tarde, Padre, esté en medio de tu pueblo, en medio de cada instrumento, en medio de cada hijo, de cada varón, de cada sierva, Abacados, Yahweh, podamos estar delante de ti y seamos limpiados, porque es tiempo para limpieza de tu pueblo, porque es tiempo para transformar nuestras vidas, para arrancar lo que no te sirve dentro de nosotros. Tú lo puedes hacer, Abacados, Yahweh. Tú puedes traer nuevas fuerzas para el que está cansado, para el que está debilitado, para el que sus manos ya no se pueden levantar. Tú puedes levantarlas, Abacados, Yahweh, para esas rodillas paralizadas, Abacados, Yahweh. Tú puedes hacerlo. Tú lo vas a hacer en medio de tu pueblo. Ayúdanos, ayúdanos a permanecer en esta tarde, por favor. Tú lo puedes hacer en medio de tu pueblo, papá, porque tú estás cubriendo a tu amada Kehilá. Tú lo estás haciendo, por eso damos toda arrabá a tu nombre, porque tú cubres a tu amada Kehilá, porque tú traes sanidad sobre los corazones, sobre los cuerpos débiles, Abacados, Yahweh. Hoy recibimos el milagro. En esta hora novena, Abacados, Yahweh, hoy recibimos el milagro de sanidad para nuestros cuerpos. Hoy recibimos el milagro para nuestro corazón, Abacados, Yahweh. Hoy recibimos el milagro Ruhaní para nuestras vidas, Abacados, Yahweh. Tú escogiste el mejor tiempo. Tú escogiste el lugar preciso. Papá, tú escogiste, papá, ese momento preciso. Aún ni tu pueblo lo esperaba dentro de sí en su humana naturaleza, Abacados, Yahweh, pero su rúa estaba presto a recibir ese milagro, papá, y nosotros necesitamos ser capacitados para recibir de ti ese milagro, Abacados, Yahweh, que tu quejila necesita. Abacados, Yahweh, ayúdanos a ser ejercitados en tu palabra, en tu davar, Abacados, Yahweh, ayúdanos a ser ejercitados en lo que tú quieres capacitar a tu pueblo en este último tiempo. Ayúdanos, fortalécenos, no nos sueltes de tu mano, por favor. No permitas que nos soltemos, Abacados. No nos dejes a la confusión de nuestro corazón, por favor. No nos dejes a la confusión de los pensamientos de tu pueblo, mi Yahweh. Tú lo has dicho, que tú peleas y peleas y peleas, y lo haces por amor a tu nombre. ¿Y por qué quieres, papá, que todos vengan a tu conocimiento? Por eso ten bondad de aquel que no puede con su carga, ten bondad de aquel cautivo, Abacados, Yahweh, que se levanta en una nueva oportunidad a luchar, Abacados, Yahweh. Ayuda el corazón, ayuda, papá, cada corazón, cada vida, fortalece, Abacados. Tú puedes quitar la carga del corazón de tu pueblo, tú puedes hacer caminar en Yeirud aquel que no lo tiene, tú puedes traer manos limpias y corazones
Sonburo, a tu Kekilá, a tu Mispacá, a nuestras jóvenes, a tus varones, a tus doncellas, Abacado Yahweh. Tú lo puedes hacer en medio de tu pueblo. Por eso fortalece, papá. Fortalece desde el más pequeño hasta el más grande, en cada nación, allí en Estados Unidos, a tus siervas, Abacado Yahweh. Dale las fuerzas al que no tiene ninguna. Ayúdales. Sé papá muro, sé ante muro para el que lo necesita. A tus siervas en estas naciones que están allí, Abacado Yahweh, peleando la buena batalla. Fortaléceles, por favor. Rodéales con un escudo. Rodéales con tu fuerza. En cada nación, allí en México, Abacado Yahweh. En Panamá, en Ecuador. En Chile, Abacado Yahweh. En Paraguay, en Costa Rica, en Venezuela. En cada nación, Abacado, donde hay un elegido de tu reino, donde hay un embajador de tu presencia. En España, Abacado, en todos esos países europeos, Abacado Yahweh, por favor, toca los corazones. Allí hay familias de tu Kejilá, allí hay hombres, allí hay mujeres, Abacado, que esperan un milagro tuyo. Por favor, ayúdales, fortaléceles, abre camino, papá. Vuelve el corazón de tu pueblo. Recoge tu semilla. Recoge tus pollitos, Abacado Yahweh, de cada lugar. Y júntanos para cumplir el propósito. Únenos para cumplir tu propósito en este último tiempo, Abacado Yahweh. Ayúdanos. Fortalece a tu Kekilá en estos países de Sudamérica, Abacado Yahweh, donde hay un elegido tuyo, donde hay un llamado tuyo, donde hay un hombre, donde hay un joven, papá, que tiene un corazón presto. Por favor, vuélvenos a ti. Vuélvenos a ti en esta hora. No podemos dejar de clamar. Hacemos las cosas naturales, pero tú siempre nos recuerdas. Es el momento, es la hora, es la oportunidad. Y nos llamas, y nos convocas, y nos redarguyes de justicia, de juicio, de pecado, Abacado Yahweh. Por eso te agradecemos en esta hora, porque tenemos un papá que vela por sus hijos y no nos olvidas y no nos dejas a la deriva, Abacado Yahweh, sino que está ahí atento, que está atento a nuestro caminar, que está atento a nuestras palabras, papá. Te agradecemos, Abacado Yahweh. Queremos que inclines tu oído como tu palabra lo declara, porque aquel que hizo el oído aún escucha a su pueblo. Ayúdanos, papá, ayúdanos a seguir confiando, porque queremos recibir de ti tu consejo. Y aunque los hijos de Eli, como lo hemos cantado muchas veces, papá, menosprecien tu palabra, menosprecien tu Torah, Abacado Yahweh, aunque los hijos de Eli, Abacado Yahweh, papá, engrosen el corazón para no escuchar tu Torah, tú estás levantando a un Samuel, Abacado Yahweh, tú estás levantando a un remanente pequeño, pobre de rúa, Abacado Yahweh, ahí en el silencio de su aposento. Tú lo estás preparando, Abacado Yahweh. Tú lo estás haciendo en medio de tu pueblo. Y ese Samuel será, papá, levantado lentamente. Será formado, Abacado Yahweh. Y escuchará tu Dabar. Escuchará tu consejo, Abacado Yahweh. Y ese Samuel no solo será de juventud, Abacado, porque habrán 100 ancianos, Abacado, hombres y mujeres con cabellos canos, Abacado Yahweh, que escucharán la voz del amado, Abacado Yahweh, que comprenderán tu llamado, que estarán atentos, papá, que estarán atentos al llamado, a tu consejo, a tu palabra, a tu Dabar. Eso lo vas a hacer, papá. Hombres, mujeres, niños y ancianos, papá, un remanente, un pueblo llamado de toda lengua, tribu y nación, Abacado. Aleluya. Y qué privilegio. Que tu Kejilá pueda estar ahí presente. Que nosotros como tus hijos, aún pasando por tantas dificultades, aún pasando por tantas situaciones, tú con tu manto, papá, nos cubras. Por eso te agradecemos, porque tú cubres con tu manto de llamamiento a tu pueblo.
pueblo, como lo hiciste con Eliseo, Abacado Yahweh. Tú lo cubriste, tú pasaste tu manto, lo hizo Elías con Eliseo, tú lo haces con tu pueblo. Tú nos has llamado, Abacado Yahweh, nos has dicho, mío eres tú, Abacado Yahweh, y te agradecemos. Queremos corresponder a esa obra, queremos corresponder a ese llamado. Que nuestro corazón, por favor, no se engrose, que nuestro corazón no se obstine, por favor. Que nuestro corazón no se llene de terquedad, papá. Que nuestro corazón esté libre para danzarte, para celebrar tus obras, para celebrar tu nombre, tu agradecimiento, para recibir tu Torá, para hablar con la Yeirú tuya, para recibir de ti tu consejo, Abacado Yahweh. Ayúdanos en esta hora a permanecer como ese pueblo, como esa quejilá, una quejilá bien unida por sus miembros, una quejilá bien dispuesta para ti, una quejilá despierta, Abacado Yahweh. Ayúdanos, porque no queremos ser como aquellas insensatas, Abacado, que teniendo aún sus lámparas, no se apercibieron del momento. Ayúdanos, papá, ayúdanos a percibirnos, ayúdanos a estar constantes en el clamor, ayúdanos, por favor, despiértanos, a unirnos a ese pueblo que hace tu voluntad. Ayúdame a mí, Abacado Yahweh, ayuda a tu pueblo, papá, para que podamos caminar de tu mano, para que podamos ser una mispajá que cumple tu voluntad, que cumple tu propósito, que las cosas, papá, que pasan aquí en la tierra, Abacado Yahweh, no nos distraigan. Y si nuestro corazón, nuestros sentidos estén agudizados, estén despiertos, por favor, a lo Rujaní, ayúdanos en este día, ayúdanos en esta hora novena. Te agradecemos por traernos a este lugar, te agradecemos por esta familia en la cual nos encontramos, Abacado Yahweh. Que no falte el Ekén, que no falte la provisión, que no falte el alimento, que no falte tu Dabar, Abacado Yahweh, que no falte ese pronto ánimo, Abacado Yahweh, ese rúa de servicio, de entrega, Abacado Yahweh, de Ahabá, por favor, bendice, derrama, Abacado, tu Berajá sobre tu pueblo, sobre esta familia, sobre tu siervo Luis, sobre tu sierva Mariela, sobre cada familia, sobre cada hogar, sobre cada embajada en este lugar, Abacado Yahweh, que así como el buen óleo, como el buen mashal viene de la cabeza, baja por las barbas y llega hasta lo último de las borlas de la vestidura, así, Abacado Yahweh, sea el buen óleo que baja cuando tu pueblo está en armonía, Abacado, y entonces allí hay verajá y vida olán en medio de tu pueblo, papá. Enséñanos a comprender que hay misterios en tu Torá, Abacado Yahweh, que los pusiste a favor de tu pueblo. Ayúdanos que ese buen óleo baje en armonía por tu pueblo. Cuánto te deleitas, cuánto te gozas cuando hay unidad, cuánto te gozas cuando hay ejab, cuánto te gozas, papá, cuando hay corazones puros, Abacado, cuando hay corazones sinceros en medio de tu quejilá, Abacado Yahweh. Queremos recibir esa verajá, queremos recibir de ti, Abacado Yahweh, esa armonía, porque cuando hay armonía hay deleite al oído, Abacado Yahweh, y ahí tú inclinas tu oído en medio de tu quejilá. Ayúdanos, ayúdanos, porque necesitamos ser melodía, Abacado, necesitamos armonizar, papá, para ti, Abacado Yahweh, y no ser címbalos que retiñen, por favor. Ayúdanos, papá, como tú lo has hablado en medio de tu quejilá. Lo necesitamos delante de ti, porque tú eres bueno, porque tú eres grande, y porque para siempre es tu bondad en medio de tu quejilá, Abacado Yahweh. Tú eres poderoso, tú eres grande, y maravillosas son tus obras. En el poderoso nombre, tú eres bueno, mi Abba. Bendito tú eres. Tú eres grande. Sella con tu sello, Abacado Yahweh. Grande tú eres, mi Yahweh.
te damos gratitud, papá. Sella con tu sello, Señor, amado del Yahweh, aleluya, ay, Padre. Grande tu nombre, Padre, delante de tu presencia continuamos, mi Abacados. Grande es tu poder, tu Jabad, para con nosotros, porque nunca nos ha dejado, nunca nos ha desamparado, mi amado Adón. Toda Rabá, mi Padre. Oh, bendito eres tú. Bendito eres tú, mi Abacados, porque ha tenido rajén de cada uno de nosotros, Padre. Ha guardado nuestros hogares en completo shalom, mi Padre amado. Hasta aquí tú nos has tenido todo junto, mi amado Adón. Presentamos cada pareja, cada matrimonio delante de tu presencia, Padre. Y rogamos al que todo lo puede, Padre, al que puede unir, Padre, y sacar todo ese acuerdo de ley de cada uno de estas parejas que están en conflicto, Padre amado. Te ruego tu bondad, mi amado Adón, que mire, Padre amado, la necesidad de cada uno, Padre, que se ha sacado todo esto que está dañado en el corazón y viene a dañar los hogares, Padre. Oh, mi amado Adón, saca todas estas zorras que dañan estos grandes viñedos de nuestro amado. Oh, Padre amado, te ruego tu bondad, mi Padre amado. Únelos en ese jabat tuyo, mi amado Adón, que sean reconciliados, que ellos vengan y se coloquen delante de tu presencia, porque donde tú estás, mi amado Adón, no nos hace falta nada, Padre, y tú eres el que saca de nuestro led todo lo que está dañado, Padre. Atráenos con lazos de amor de ese jabat tuyo, Padre, que todo lo puede, mi amado Adón. Fortalece estos lazos matrimoniales, fortalécelos, Padre amado. Aquellos que se han ido de las casas, papá, de sus hogares, regrésalos nuevamente, regrésalos delante de ti, mi amado Adón. A estas esposas, Padre, que están adoloridas, que están heridas sus redes, Padre amado. Solamente tú eres el que construye nuevas cosas, mi amado Adón, porque tú eres el restaurador de portillos, Padre. Atráelos hacia ti, mi amado Adón, que hagan esa, Padre, arrepentimiento, que traiga arrepentimiento a la de cada varón, de cada mujer, Padre. Atráelos en pos de ti, mi amado Adón, que reconozcamos que solamente delante de tu presencia se doblará toda rodilla de todos aquellos tus hijos, mi Padre, en todo lugar donde se encuentren, Padre, que escuchen la voz tuya y nos volvamos a ti, mi amado Adón, porque eres el único que tiene bondad y nuestra vida está asegurada en ti, mi Padre amado. Mira a todos estos hijos, a todos estos adolescentes, Padre amado, para que no seamos nosotros causa, Padre, de divisiones, mi amado Adón, de echarlos hacia afuera, a las tinieblas, no, mi Abacado, sino que con el jabal que tú nos has dado, los atraigamos hacia ti, mi Padre amado. Guárdalos, Padre, guarda todas estas quejilá, mi amado Adón. Presento la quejilá de allá de Planadas, toma el Moré, en cabeza del Moré está toda esta familia, toda esta cajal, Padre amado, todas nuestras familias, Abacado, te ruego tu bondad, tú que los conoces tal como son, porque delante de ti no nos podemos esconder, Abacados. Guárdalos en ti, fortalécelos, mi Abacados. Llénalos con tu presencia, mi amado, que siempre el anhelo sea el de estar delante de ti, mi Padre amado. También presento, Padre amado, la quejilá de Ibagué, en cabeza del Moré Reinel, Padre. Toma esta familia, toma este hogar, a toda la quejilá del reino allá en Ibagué, Padre amado. Las familias de nuestros amados, aquellos que todavía no te conocen, Padre, atráelos con lazos de amor, atráelos con esa jaba tuyo, mi Padre amado, que donde quiera que se encuentren, Padre, ellos puedan escuchar la voz tuya y sean atraídos a ti, Padre, que hayan cambios en nuestra vida, que hayan cambios en nuestro hogar, Padre, para que aún los que no conocen de ti sean ganados aún sin palabra, Padre. Oh, mi amado Adón, así mismo aquí la congregación de Armenia, Padre, en cabeza de Olguita, en cabeza de Willy, de Carlitos, Padre amado, de todos estos líderes, mi Abacados, que tú has colocado al frente, Padre. Toma,
males, mi abacados. Fortalece estos hogares, fortalece estas vidas, Padre amado. Ayúdanos a dar ese buen erud tuyo, mi Padre amado. Que no, la gente no tenga que hablar, Padre amado, sino que antes se han ganado sin palabra, Padre amado. Guarda, guarda toda esta quejilada, guarda, Padre amado, a tus hijos, papá hermoso. Grande eres tú, Padre. Toma a Moren Albeiro, Padre amado, su esposita, su hija, toda esta familia, mi abaca dos. Guárdalos en ti, mi Padre amado. Fortalece, Padre amado, a todos estos instructores, papá. Ayúdales a permanecer firmes en ti, mi Padre amado. Mira la necesidad de cada uno de ellos, que sean atraídos cada día con ese jabatuyo, mi amado Adón. Padre, guarda las intercesoras, guarda, Padre, la vida de Cecilita, de Olguita, de Bel, Padre. Ahí está la vida de Dulcecita, mi amado Adón, de Tatiana, de Marcelita, Padre. Mírala, mi amado Adón, de Gloria Ariete, Padre, de Kenny Barreto, Padre. Levanta, levanta todas estas intercesoras, a Blanquita, mi amado Adón, a Xiomara, a Mari, Padre amado, y a todo el grupo, Padre, que tú tienes ahí escondidito, mi abaca 2. Ayúdanos cada día a permanecer delante de tu presencia, a no apartarnos de ti, mi abaca 2. Toma, Padre, la vida de Marcela, oh, mi amado Adón, su esposo, su familia, Padre. Allá Mauricio, mi abaca 2. Padre, estos varones, mi amado Adón, tómalos, mi abba, tómalos, mi abaca 2. Padre, a cada uno de los que están en este grupo, Padre, este grupo hermoso que tú nos has dado en diferentes partes, Padre, de todo el mundo, mi abaca 2. Guárdales tú, mi amado Adón. Oh, Padre, por todos estos hogares, ahí están delante de tu presencia, papá. Guíales tú, diríjales tú, mi amado Adón, aleluya, Padre, guárdale, mi amado Adón. Te agradezco, papá, te agradezco por lo que tú eres. Tuyo que sustenta, solamente es el poder tuyo que nos mantiene. Abba Yahweh, te damos gratitud, bendecimos tu nombre por este tiempo, te damos gratitud, Abba Yahweh, por cada uno de los que están conectados, los que vemos y los que no vemos, la vida de nuestro amado Parmenio, mi Abba Yahweh, nuestra amada Consuelo Santa, papá, tú conoces, papá, todas estas peticiones que de lo profundo han clamado aún sin abrir su boca. Mi Padre, te damos gratitud por las respuestas que viene para tu pueblo, te damos gratitud, papá, porque el que oye, el que ve, es el único que puede direccionar a tu pueblo. Te doy gratitud, mi Abba Yahweh, porque tú eres bueno, papá, en el nombre de la don Yahshua Hamashiach. Sea tu nombre exaltado, mi Abba Yahweh, en la vida de nuestra amada Lidia, en el nombre de la don Yahshua Hamashiach también, Carito, mi Abba Kadosh, Oviedo, todas estas hermosas familias de nuestro Abba Yahweh, donde podemos estar juntos en el clamor, en la hora de la tarde, en la hora novena, en la hora, papá, donde podemos venir y acercarnos delante de ti. Sabemos que hay mucha oposición, muchas cosas se oponen, pero tú eres el que nos guía, tú eres el que nos levanta, tú eres el que nos sostiene por la mano derecha. Por eso tu Torah dice que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero al final son caminos de muerte. Pero el pueblo que conoce a nuestro Abba Yahweh, tendremos ese camino de vida de Kai en Yahshua Hamashiach. Y esta es nuestra confianza, que estaremos verdes, vigorosos, para anunciar que Yahweh es nuestra fortaleza, en el poder de la fuerza de la don Yahshua Hamashiach. Aleluya, Todá Rabá, exaltado sea tu nombre. Aleluya. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es, nadie como tú, bendito Adón, grande es tu fidelidad.
fidelidad es grande. Así es, mi Abba Yahweh. Y nosotros proclamamos que no hay nadie como tú. Que tu fidelidad en medio del pueblo, hogares, familias, mi Padre, allí guardándonos, sustentándonos, mi Abba. La fidelidad en cada hogar, Abba Yahweh, de tu nombre, de tu palabra, de tu bondad. El que nos sostiene por tu gran palabra, por tu gran fidelidad, mi Abba Yahweh. Te damos gratitud y bendecimos tu nombre, Abba Kadosh. Aleluya. Todá Rabá. Exaltado sea el nombre de nuestro Abba Yahweh. Aleluya. Bueno, mis amados, damos Todá Rabá a nuestro Abba Kadosh por este tiempo. Un tiempo precioso que nuestro Abba nos ha dado. Un tiempo que Él nos ha llevado a estar juntos. Es hermoso cuando podemos estar así varios en el clamor. Amen. Sabemos que mientras estamos virtual, ahí hay un pueblo. Pero cuando estamos así en lo físico y nos podemos ver y haber un apoyo de la tefilá, nos regocijamos. Que nuestro Abba Yahweh bendiga esta casa preciosa, esta mispajá, y dé conforme la voluntad de nuestro Abba Yahweh, el conceder cada petición y cada anhelo y cada deseo de Led. Aleluya. Bueno, mis amados, un saludo para todos, un abrazo y un aplauso nosotros que estamos en este lugar, todos juntos. Shalom para todos en esta tarde. Shalom. Shalom, una buena tarde y que estemos así en regocijo, muy alegres, muy contentos, sabiendo que Él es el que da.